Nästa. Titta. Vad tittar man på? Ja, okej. Okay. Igen, YouTube förstås. YouTube. Men också film. Series, filmes. Film. Y los seriales, serier. Här går det igen tillbaks. Till jag. Jag gillar. Me gusta. A mí me gusta el sci-fi. Jag tycker om science fiction. Science fiction. A mí me gusta mucho el science fiction. Así, en sueco puede ser äkta människor. Äkta. Och kissa jordskott. Jordskott. Film. Känd svensk film är Jägarna. Los Cazadores. Viking, kan du ge mig 2 sekunder? Jägarna, Los Cazadores. Jägarna. I on YouTube. Que a mi novia le gusta mucho los JLC. Es un grupo de chicos que hacen cosas divertidas. JLC. Precis, så det är bara att söka fram saker på svenska. Solo buscar cosas. Que te gusten, pero en sueco. Man kan också titta på instruktionsfilm. Igen. För här, jag gillar. Men också jag jobbar med. Trabajo. Como. Trabajo con. Jag jobbar med. Jag jobbar. Så, till exempel, jag kanske jobbar med barn. Si trabajo con niños. Puedo buscarme las cosas que tienen que ver con niños. Cosas para escuchar, cosas para leer, cosas para mirar que tienen que ver con mi trabajo. Så, det här är egentligen lite samma. Så de här föreläsningarna. Men vi kan skriva det igen. Instruktionsfilm. Ja, typ instruktioner. Instruktionsfilm. Ja, och sen kan man alltid titta runt om sig och se vad man ser för någonting. På plakat eller i tidningar, reklam, reklamskyltar. Cosas, como anuncios, cosas que
que lo ves en la ciudad caminando así. Trata de leerlos. Voy a poner escritor. Un anuncio. Ah, bien, está bien leer. Es algo así. Yes. Så, de här tre är redan ganska lika. Lyssna, läs, titta. Lyssna, läs, titta. Det är det som kommer emot dig. Vamos a ver lo que nos viene. Como si tú escuchas algo, lo vas a oír así. Y leer como... Solo deja leer. Cuando tú lees tu libro o tu cosa, no fijas demasiado en entender cada palabra tampoco. Solo busca el flow. Solo leer, leer, leer. Y si no entiendes, no pasa nada porque tu mente va a trabajar con eso luego. En esa manera es pasivo. Mirar, obvio, es un poco más activo. Te vas a poner a mirar cosas. Se pone muy nervioso el perrito. Ja. Och så har vi då prata. Det sista som jag tänkte prata om. Hablar. Hablar. Pues habla mucho. Busca las oportunidades para hablar. La ocasión para hablar. Habla con tú mismo. Prata med dig själv. Prata i affären till exempel. Du kan alltid fråga om saker. Cuando te vas a compras, siempre pregunta, ah, ¿dónde está el aceite? ¿Dónde está esto? ¿Var är det ena? ¿Var är det andra? För då får du en chans att öva. I affärer. Men förstås med vänner också. Med vänner. Sen ska jag slå ett slag för att sjunga också. Sätter det här under. Sjung. Canta. Jag tjänst hos tu musica aquí. Busca la letra. Y ponlo en el papel, tú lo puedes leer la letra, tú escuchas la música y tú cantas, cantándola. Así vas a aprender frases y cosas así, y la melódica de la idioma. Así que sjung, canta. Es muy bueno. Y después también si quieres te puedes poner a traducir esas letras de la música. Ya, es más o menos esto. Ya se puso bastante largo el vídeo, así que está bien. ¿Todas las preguntas? En los comentarios. Alla frågor och sånt i kommentarerna. Och också önskemål. Si tienen algo especial que lo quieren ver en el video,
Dígame ahí abajo. Tills dess, ha det bra. Plugga hårt. Hej då!